¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Una semana más, un programa especial, siempre teniendo en cuenta que estamos en la época de invierno y nos está faltando material para todas las semanas tener programas vigentes o de actualidad. Pero bueno, ya estamos a un pasito de la fiesta de Saladillo. Hoy es martes, el día jueves comienza Saladillo, donde vamos a traer mucho material, porque ya están confirmadas las cámaras, como veníamos hablando, como dijo Raúl Oscar Laforcada la semana pasada en este programa, que vamos a estar los 4 días de fiesta allí en Saladillo para traer todas las imágenes a este programa. Y ya después empiezan más seguido las fiestas, vamos a estar por la Reforma también con las cámaras allí el 3 de agosto en la fiesta del Día del Niño, como está la programación. Bueno, ya de ahí para adelante empiezan a venirse los distintos festivales donde estamos convocados con el programa Apadrinando para estar presentes. Hoy, por ahí, a lo mejor vamos a hablar de lo que aconteció un poco en Jesús María, un poco ya más frío, escuchando los distintos comentarios que hemos visto por ahí en las redes sociales de distintas personas, ¿no es cierto? Por ahí también los comentarios a lo mejor no son directamente de jinetes conocidos, por ahí son de aficionados o de gente que por ahí no ha entendido bien todo esto, y vamos a tratar de ir informando cómo son las cosas para que de ahí empiecen a sacar conclusiones de todo esto, de esta movida grande que ha hecho el Festival de Jesús María, pero no por cuenta de ellos, sino por el bien de las jineteadas y de la tradición. Tenemos varios auspiciantes de fiestas que empiezan a galopear los potros para las pruebas de rienda, como la fiesta del Talar, como la fiesta grande de las flores de Pellejero, como la fiesta de Darragueira, el Memo García, allí toda la gente, Pedro Andreani, Alberto Cordero, la gente de Casba también comienzan a galopear los potros para la prueba de rienda. Y bueno, todas juntas se largan porque allá por octubre y noviembre se hacen las grandes finales de estas pruebas de rienda que ya empiezan a galopear los potros. Así que si usted tiene un potro, preste atención a ver en qué fiesta puede ir anotando, que aquí le vamos a ir dando las novedades. Comenzamos a ver las primeras imágenes del programa del día de hoy, a ver qué es lo que la producción ha preparado para este programa especial. Y bueno, lo que ha preparado hoy la producción es la 15ª Fiesta de la Ilusión Gaucha, que se llevó a cabo en enero de este 2019, promocionando ya lo que va a ser la 16ª para el 4 de enero del 2020. Un repaso por algunas montas de cada categoría, mientras le vamos a ir comentando lo que ya ha anunciado la fiesta de la Ilusión Gaucha, el Centro Tradicionalista de Ilusión Gaucha de los Pagos de Emilio Bunge para el 2020. Categoría de aficionado comenzaba tempranito, como todos los años, a las 19 horas, una categoría que se va a volver a hacer con caballos a sorteo, jinetes libres que entraban a sorteo, el señor Chango Villegas con la planilla que venía para jurar la jineteada. Nosotros ya estamos con un pie en el estribo para lo que va a ser las fiestas patrias de Saladillo. Martín Valvidares en la China salía del palo número uno y ahí lo vemos, una linda monta, la del jovencito jinete radicado por los Pagos de Ameguino. El jurado nos decía que esta monta llevaba 5 puntos, la de Martín Valvidares en la China. Fiesta de la Ilusión Gaucha en Emilio de Bunge, que ya anuncia la 16ª fiesta para el sábado 4 de enero del 2020, con 300.000 pesos en efectivo para el público en premio con las entradas anticipadas, y con 75.000 pesos para la categoría basto y encimera, 45.000 pesos para la categoría clina, rueda de petizo, monta de aficionado y algo más. Matías Camiletti, ahí está,
en la soñada de nuestra marca, el jinete de los pagos de América, Matías Camiletti, que le ganaba la reservada, la soñada. Bueno, como les decía, ya sale las entradas a la venta de la fiesta de la Legión Gaucha para el 4 de enero del 2020. Joaquín Alvarado en el vigilante también de nuestra marca. Y bueno, queremos decirles que estos caballos para la categoría de aficionado eran todos de la marca La Pingén, de nuestra marca, que como todos los años llegamos a trabajar a la fiesta de Emilio Eunge, la fiesta de la ilusión gaucha. 20 y 21 de julio, la segunda fiesta del Ombú en el partido en el predio cultural recreativo municipal de La Laguna, con la coordinación de Marcelo Martinengo. Así que recuerde, 20 y 21 de julio, La Laguna los espera. Cuando Ariel Vélez lo bajaba la pitufa, esta era de el centro tradicionalista de Ilusión Gaucha, agregaban dos caballos estos amigos tropilleros. Ahí está en La Rosita Iván Utrera, bueno, también de nuestra marca, el jinete de los pagos de América, Iván Utrera en La Rosita. Cuando entraba Andresito Fernández, que bueno, en estos días, en el día de mañana precisamente, va a estar ingresando a un centro de rehabilitación en la ciudad de Mar del Plata. Muy lento, pero con mejorías, despacito, este amigo, este hombre, jinete de los pagos de Emilio Bunge, que aquí compañero de toda la vida de las apadrinadas junto a Ever Pires. General Madariaga, el talar, también sale con la probada de potros para el mes de noviembre. Martín Validare montando la China, lo decían los jurados, que era el ganador de esta categoría aficionado en la fiesta de Emilio Eunge de enero del 2019. El segundo premio era para Iván Utrera de América, que montaba La Rosita, también de nuestra marca. Primera pausa y ya seguimos con todos ustedes. Siguen las expectativas para la 13ª fiesta de Apadrinando en América, provincia de Buenos Aires. Ya hay un ganador con el primer sorteo. Estás a tiempo de adquirir tu entrada y participar de los próximos sorteos en julio, agosto, septiembre y el gran premio final en octubre de la 4Rancher. Como siempre en América, participan cooperadoras de bien público como el Jardín 906, Escuela Técnica número 1 y Asociación Bomberos Voluntarios. Para mayor información, dirigirse a los teléfonos 02337 40 57 27, 02392 52 41 32 o 52 00 59. La 13ª fiesta de Apadrinando ya está en marcha. El origen de los caballos para destrezas gauchas argentinas lo podemos situar a fines del siglo XIX. La mestización, insignificante hasta las décadas de 1870-1880, de razas de origen europeo y oriental sobre el caballo criollo, cobra a partir de ese momento relevancia y trascendencia, generando un caballo con aptitudes para las tareas rurales y destrezas gauchas argentinas. Este caballo, armónico, fuerte, liviano de abajo, se logró pura y exclusivamente a través de años de cruzamiento y selección funcional. La Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas tiene como objetivos principales fomentar el desarrollo de la crianza de equinos de raza para todo tipo de destrezas gauchas. Organización y dictado de la reglamentación respectiva del registro y de las pruebas funcionales de la raza. Organizar exposiciones, concursos y eventos deportivos con el objeto de promover la raza y distintas pruebas funcionales. Mantener vinculación permanente
con las demás asociaciones nacionales y extranjeras para la difusión del caballo y de las actividades de la asociación, con las que procurará coordinar esfuerzos en defensa de las tradiciones ecuestres argentinas y del patrimonio equino nacional. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho. Bueno, le decía de las pruebas de rienda. El 20 de julio, 21 de julio, empieza Marcelo Pellejero a galopear los potros para las pruebas de rienda, para las flores. Pueden anotar para las flores, pueden anotar para el talar, pueden anotar para Casba, para Darragueira. Se han unido todos los organizadores y por ahí cada uno galopea para su fiesta y para la que usted quiera anotar. Carlos Isla también comienza el 21 de julio a galopear los potros para el talar. Casbas, la fiesta de Casbas, que se realiza también en el mes de octubre, creo que de todas estas que estoy nombrando, una de las primeras que se hace, porque es el primer fin de semana de octubre que se hace la fiesta. También empieza en julio. Darragueira, la gente de Darragueira, empieza también en el mes de julio junto con estas fiestas, donde la final de Darragueira es el 12 y 13 de octubre. El 20 de octubre, o ese fin de semana, el tercer fin de semana de octubre, la fiesta grande de las flores es la final, y el primer fin de semana de noviembre es la fiesta del talar. Con distintas, con el mismo potro usted puede participar de distintas fiestas anotando en cada una. Y bueno, llamando a Pellejero, llamando a Andreani, a la gente de Casba, a la de Darragueira o a Carlos Isla, que vayan uno de ellos a galopear el potro, ya después usted inscribe para todas las pruebas que allí desee. Por ejemplo, la fiesta de Casba va a costar la inscripción 1.300 pesos, hay 500.000 pesos en premio, repartidos de la siguiente manera: 120.000 pesos el primer premio, el segundo son 80.000, el tercero son 60, el cuarto son 40, y de ahí para atrás hay 200.000 pesos más para repartir entre los finalistas o los que lleguen a la final. Pueden ser 4, 5, 6 más que llevan premio, que se van a repartir 200.000 pesos. Bueno, la fiesta del talar en estos días esta semana vamos a estar hablando con Carlos Isla. Vamos a estar hablando con Pellejero, vamos a tener la palabra de todos ellos para tener más información de cada fiesta, y si por ahí todavía no llamó, llame. La gente de Casba va a probar hasta el 8 o 10 de agosto. Marcelo Pellejero va a probar hasta el 22 de agosto. Bueno, así que usted vaya comunicándose, vaya viendo dónde le conviene anotar, y llamando a estos organizadores. Tenemos la fiesta de la reforma en marcha. Los chicos de la categoría de 13, 14, 15 años está completa. Nos está quedando alguna monta para la fiesta de la reforma, la del Día del Niño, la del 3 de agosto. Para la categoría de los más chiquitos, hasta 12 años, quedan 4 o 5 petis. Después hay 60 montas en categoría grupo para aficionado, a eso se anotan allí, es libre, la prueba de rienda libre. Bueno, como todos los años, la llegada de piñón fijo a la fiesta de la reforma, y con la entrada de 500 pesos tiene acceso al almuerzo, que bueno, es un almuerzo a la criolla, donde siempre se come muy bien, y solamente tiene que pagar la bebida. La demás, ensalada y asado y pan, todo eso está incluido con el valor de la entrada, donde va a poder ver más de 100 montas, porque hay 60 montas con grupa, 50 montas de petiso, y la prueba rienda, más el show del Pampa Cruz,
la actuación también, el show de Piñón Fijo. Y bueno, por la noche, eso sí es aparte, en el salón La Bailanta. Todo eso para el sábado 3 de agosto en La Reforma. Ahora nos vamos a ver Jineteada y después seguimos hablando con todos ustedes. Continuamos, ahora nos vamos a la categoría Bastos y Encimera. Y bueno, ahí están Javier Quintero, el Chango Villegas, dos de los jurados que había. Y abría la rueda Andrés Fernández, el jinete local, el jinete que hoy está pasando un mal momento. Pero bueno, de a poquito todos tenemos fe que se va a ir recuperando. Estamos en contacto permanentemente con su familia, así que sabemos el día a día de Andresito. Y bueno, como les decía al principio, en el día de mañana estaría llegando a Mar del Plata, un centro de rehabilitación, donde se van a seguir haciendo las terapias pertinentes al caso. Gracias a Dios, de a poquito, todos los días hay una mejoría distinta, es muy lento, pero siempre va progresando. Andrés Fernández, el jinete de Emilio de Bunge, montaba el pico blanco de Sergio Vara. Los jurados ponían el puntaje, nos íbamos a la próxima monta. Juan Pérez, integrante de la agrupación Ilusión Gaucha, que también estaba colaborando. Nicolás Rosales, en la gallareta de Ñazo, ahí lo tenemos a Nico Rosales, que le ganaba esta reservada del gringo Ñazo. 0 puntos para el joven jinete de los pagos de Lincoln. Las fiestas que se vienen, estamos en Saladillo. A partir de este jueves, viernes, sábado y domingo, fiestas patrias de Saladillo con Raúl Oscar Laforcada. Pipo Quintero y la costera de Diego Rionda, ahí está Pipo Quintero, el jinete de Jovita, en la reservada de Diego Rionda. El jurado decía que llevaba 4 puntos el jinete cordobés. Les decía, fiestas patrias de Saladillo, también este domingo, la Grande de los Valieres en Carmen de Areco, este domingo 14 de julio, la Grande de los Valieres en el campo La Flor del Cardo de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Matías López y la Tera de Fasano, ahí lo tenemos al jinete Los Pagos de la Ulaye, que le ganaba cerquita el palo la reservada Latera de Walter Fasano de los pagos de Coronel Charlón. 20 y 21 de julio, la fiesta grande de La Laguna, allí con Marcelo Martinengo y toda la paisanada de esos pagos. Marcelo Martinengo en La Laguna el 20 y 21 de julio. Cuando lo tenemos al Chino Daniele montando la chilena reservada de nuestra marca, 3.10 el puntaje para la monta del Chino Daniele. Bueno, esto es Emilio Bebunge, esto es el campo Eduardo Chango Frailes de la agrupación tradicionalista Ilusión Gaucha. Cuarto encuentro de estrella y jineteada en Quénuma el domingo 4 de agosto, allí andaremos también visitando a este amigo David Arias. Chiqui Álvarez, el tropezón de Santa Cruz. Ahí lo tenemos al jinete Chiqui Álvarez en el tropezón de Santa Cruz. Seguramente la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar con las primeras montas, las primeras imágenes de lo que va a ser Fiestas Patrias de Saladillo, que comienza este jueves. Pasado mañana, en Saladillo, Fiestas Patrias, junto a Raúl Oscar Laforcada, donde estaremos registrando todo lo que acontezca en el campo de jineteada. 18 de agosto de 2019, Fortín Guerrero estará de fiesta. Mataldi, Córdoba, atención a los pialadores, comunicarse, pialada de ternero, inscribirse con anticipación al teléfono que aparece en pantalla. Ariel Fernández, de Pellegrini, en el coquito de nuestra marca. Ahí lo tenemos al jinete Ariel Fernández en el coquito de nuestra marca. 0 puntos para el correntino radicado en la provincia de Buenos Aires, porque bueno,
ahí en un quite antes del tiempo, pierde el estribo, antes que suene la campana, entonces el jurado le dice cero punto, ahí ve el estribo del lado de montar que va suelto. Atención, señores organizadores de jineteadas. La Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas de la República Argentina lo cubre por los accidentes de sus jinetes. Ahora con nuevas propuestas. Tiene dos opciones de cobertura con distintas tarifas. También en las dos propuestas va incluido el seguro de vida. Infórmese y elija su cobertura. Llame a nuestros delegados zonales o a nuestra central a los teléfonos 011-4863-5325. Celular 011-5802-0878. Usted ya sabe de nuestra responsabilidad, que en su jineteada no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas de la República Argentina. Atención domadores, comienza la probada de potros para la Fiesta Grande de las Flores, a partir del 28 de julio. 1.400 pesos la inscripción, 700.000 pesos en premio. La inscripción incluye la entrada, con la misma sortean 10.000 pesos por mes, más un auto cero kilómetro. Potro probado para el talar que quiera participar tiene que comunicarse, sin excepción, antes del 20 de agosto con la administración de la Fiesta Grande. Por informes, 2241-54-70-79, 2244-46-18-11, 2244-42-60-47. También este año, prueba de rienda de mansos, 100.000 pesos en premio, suelta con gatera eléctrica. En octubre, el 18, 19 y 20, en Las Flores, hay una Fiesta Grande. En el mes de octubre, Fiesta Grande de Las Flores. Bueno, la semana próxima pasada, la anterior, el sábado, mejor dicho, el jueves 27 de junio, nos juntamos convocados por la comisión directiva, el presidente Nicolás Totti del Festival Nacional de Domi Folclore Jesús María, allí a las instalaciones del festival, con motivo de ir resolviendo estos temas que nos preocupa y que nos tiene ocupado a quienes por ahí queremos este mundo de las jineteadas y que sabemos que en los últimos años, por motivos de las distintas asociaciones proteccionistas de animales, puede complicar la continuación de las jineteadas. No solamente en nuestro país, sino también en los países como Uruguay, Brasil, que se hacen jineteadas, también están teniendo los mismos problemas. Y bueno, el festival convocó a algunos organizadores de festivales, el caso de Marcelo Pellejero, organizador de la Fiesta Grande de las Flores, a Carlos Isla, organizador de la Fiesta del Talar, a la gente de Urdinarrain, Entre Ríos, organizador de la Fiesta del Caballo, la gente de Diamante, organizadores del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, la gente de Chicuana, Salta, que tienen su fiesta ahora el próximo fin de semana. Estaba Raúl Oscar Laforcada, organizador de las Fiestas Patrias de Saladillo, que comienzan esta semana. Estaba don Hugo Kenny, intendente y organizador, intendente de Victorica La Pampa y organizador de la Fiesta de la Ganadería, allí por el mes de febrero. Quien les habla, fuimos convocados por la Fiesta de Apadrinando y la Fiesta del Caballo y la Tradición de Ingeniero Luigi. Y bueno, como jinete Jorge Raúl Aristegui, después estaban los comunicadores sociales, que en este caso serían los animadores y payadores que concurren a este festival, como Néstor Ramello, Mario Escurdia, Carlos Marquesini, Nicolás Membriani, y bueno, algún otro
acompañante de los que habíamos sido convocados y algún otro, Daniel Fassi también estaba como comunicador social, algún otro, Don Tito Saluso, por las varillas, también estuvo presente junto a Marcelo y Julio, sus hijos. Bueno, una reunión muy linda, la cual, bueno, el festival está trabajando con don José Citrino y bueno, el senador de Jesús María, para presentar un proyecto y sacar una ley que defienda los festivales, que se puedan seguir haciendo. Se encontraba también en la reunión, invitado por el festival, Dalton Delgado, el capataz del Prado Montevideo Uruguay, quien creo que nos enriqueció mucho con sus comentarios y sus experiencias de lo que les pasa allí en Uruguay, donde en el Uruguay tienen declarado como deporte las jineteadas, y bueno, están corriendo serios riesgos que el Prado se pueda realizar el próximo año, por los proyectos y los problemas que está tratando de estos grupos de proteccionistas de involucrarlos, ¿no es cierto? Realmente ellos lo que no quieren es que se hagan las jineteadas. Cuesta, hemos escuchado estos días muchas versiones. Lo que por ahí el festival largó, un reglamento nuevo de jineteada para ir tratando de armonizar todo esto y solucionando algunos problemas para intentar de mantener esto. Con este reglamento no quiere decir que ya estamos libres, que se van a seguir haciendo las jineteadas. Son cosas que uno va a tener que ir haciendo para ver si podemos seguir manteniendo las jineteadas en pie. Este es un reglamento que se puso a prueba el 13 de noviembre, estamos nuevamente convocados todos, y de ahí saldrá el reglamento definitivo a ponerse a prueba, o no a ponerse a prueba, a ponerse en vigencia a partir del 1 de enero, y no es un reglamento que se hizo para Jesús María. La intención es que sea un reglamento nacional, porque creo que estamos todos involucrados y en esta lucha tenemos que hacerla entre todos. Hemos escuchado gente que piensa que no va a pasar, que no se van a suspender las jineteadas. Bueno, nosotros estamos convencidos que si no hacemos nada vamos a tener el mismo final que los galgueros. Creo que todavía estamos a tiempo de empezar a hacer cosas. El día que salga una ley con la prohibición, ya va a ser tarde para hacer ciertas cosas. Entonces, intentémonos ahora, entre todos, si alguien tiene algo para sumar, que lo haga. Si alguien quiere armar alguna otra asociación para defender esto, está en todo su derecho y creo que va a sumar a la causa. Nosotros, por otro lado, estamos con la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas trabajando también, la cual soy el secretario de esa asociación, la cual don Pedro Lucio Sarcia es el presidente y Cacho Altave el vicepresidente. Bueno, cada uno vamos a aportar a esta causa de seguir manteniendo las jineteadas. También estamos en la asociación y Jesús María pidió de nuestro apoyo y allí estamos evocados y hemos ofrecido nuestra fiesta para hacer una parte, la prueba del reglamento. No va a ser toda la fiesta con el reglamento de Jesús María, sí, pero una parte. Marcelo Pellejero también propuso de que también va a ser una parte, o sea, una prueba en su fiesta del nuevo reglamento. Carlos Isla también lo propuso, o sea, también se ofreció y va a ser una prueba de este reglamento. A los jinetes que por ahí he escuchado hablar, no tanto a los jinetes, sino a la gente de afuera, incentivando a los jinetes que rechacen este reglamento, yo le digo que se informen bien, que vean bien cómo son las cosas,
que no se dejen llevar por la primera impresión del papel que vieron, que se informen bien y que vean cómo son las cosas y que vayan a una prueba donde se pruebe, que vean, si no quieren probar ellos. Hay jinetes que ya se han ofrecido para estar montando con ese reglamento, así que no va a ser difícil. Aquel que no lo quiera hacer, que no lo haga, está en todo su derecho. Pero creo que negarse a esto es querer que se suspendan las jineteadas, ¿no? No con esto estamos salvándola, pero estamos intentando salvarla. Los reglamentos de jineteada o las costumbres, porque reglamento no ha habido, por ahí las costumbres de jineteada, han ido cambiando a lo largo de estos años o de los muchos años. Yo puedo hablar de que empecé a frecuentar a las jineteadas como montador a los 14 años y bueno, lo transité un largo trecho como montador, después pasé a capatasear, a organizar, empecé a tener tropilla, a criar potros para las tropillas de jineteada, tanto sea de petizo como de caballo. Hemos estado involucrados durante toda una vida, hace 40 años, porque tengo 54 años, y a los 14 años monté por primera vez en una jineteada y de ahí no paré más, ¿no es cierto? Y he visto distintas transformaciones de los reglamentos, vamos a decir reglamentos. Yo recuerdo que en aquellos años el jinete lo único que llevaba era el estribo, el organizador le daba espuela, rebenque, basto, encimera, grupa, lo que fuera. Lo único que ponía el jinete eran los estribos. Después se fue aflojándole para el lado del jinete y por ahí no se cuidó tanto el caballo. Hoy hay que volver a cuidar el caballo porque si no, no se va a continuar. Y bueno, los cambios como fueron de ascendente a ascendente, hoy podrán venir para atrás de vuelta, a lo mejor favoreciendo el caballo y debilitando un poco las posibilidades del jinete. Pero antiguamente había caballos malos también y había jinetes buenos y había campeones y con esos reglamentos. O sea que por ahí lo que se quiere hacer es que sea también más parejo para todos, que no haya desigualdad entre los montadores. Porque no es lo mismo que todos monten con la misma espuela a que uno tenga una espuela más liberal que el otro. Hay muchas cosas que es largo de entender por ahí y para explicar en un medio televisivo. Pero bueno, los invito a los montadores y creo que los que más tienen que ir tomando conciencia en toda esta movida que se está haciendo son los señores organizadores, de ponerse en órbita con lo que se está pidiendo o con lo que los proteccionistas nos están criticando, por eso quieren suspender la jineteada. Así que, despacito, informándonos, poniéndonos de buena voluntad, podemos ayudar a que esta causa siga en pie. Cada uno es dueño de opinar como quiera, pero bueno, insisto, primero, antes de opinar, que se informen cómo es el reglamento, cómo van a ser las pilchas, porque he visto que han contestado, se han reído de cosas que bueno, uno por ahí no las puede explicar en público cómo son las cosas y estos se arrebatan y salen a reírse de ciertas cosas que dice el reglamento. Pero escuchen bien, infórmense y van a ver que no están así como ustedes piensan. Nosotros estamos atrás de una causa, la causa en la que nos hemos encaminado, por un lado con la Asociación de Creadores de Caballo para Destrezas Gauchas, por otro lado con esta colaboración que nos ha pedido Jesús María, la causa es de que las jineteadas sigan en pie. Esa es nuestra única causa. Así que, bueno, si alguno quiere llamarnos, pedirnos más referencia, siempre salen nuestros teléfonos, lo puede hacer. Así que seguiremos informando de lo que vaya aconteciendo después del 13 de noviembre, cómo quede definitivo ese reglamento para enero. También le vamos a estar informando.
Y bueno, hay que tomarlo con calma y tratar de aportar a esta causa. Seguimos con la jineteada. Del 11 al 14 de julio, 26ª Fiestas Patrias en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Jueves 11, rueda en categoría grupa por orden de llegada. Prueba de riendas de mujeres. Viernes 12, a partir de las 8:30 horas, prueba de riendas libres con caballos mansos. Prueba de riendas de petizos y dos categorías del campeonato de jineteada, bailanta y folclore. Sábado 13, prueba de riendas de potros. Se larga una categoría del campeonato. Broche de oro con los petizos de la tropilla Los Nehuén. Y dos montas especiales. Felipe Ubieta en el Lucero de Margarich. Cato Zamacona en la Mariposa de Mendizábal. Gran bailanta, contrapunto de pasadores y la actuación del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández. Domingo 14, final de prueba de riendas de potros. Rueda en categoría pasto y encimera. Cuatro montas especiales. Franco Mugarza en el batería de Agüero. Joaquín Criollo en la tigra de Luis Vera. Emiliano Lali en la secretaria de polio y Joaquín Otegui en la candidata de Neumann. Broche de oro en categoría crina y la final del campeonato de jineteada con las dos categorías restantes. No se olvide, los días 11, 12, 13 y 14 de julio, 26ª Fiestas Patrias en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Cuarto encuentro de estrellas y jineteadas el domingo 4 de agosto en Quenumá, provincia de Buenos Aires. Rueda de aficionados a sorteo. Rueda en categoría crina y bastos con encimera con reservados y jinetes elegidos. Rueda en categoría petizo para jinetes invitados. Dos grandes montas especiales con los reservados de Luis Amado. Javier Echeveguren en el Por Si Acaso y Freddy Gatica en el Mulato. Cuarto encuentro de estrellas y jineteadas el domingo 4 de agosto en Quenumá, provincia de Buenos Aires. Bueno, la información que nos llegó tarde la semana pasada, pero el sábado 29 de junio se sorteó un sorteo más de la jineteada del año, donde como premio había 30.000 pesos, la jineteada del año de Carlos Tejedor, la fiesta de Miguel Ferreira, y nos decía que el número favorecido fue el 3.226 de la señora María Díez de la localidad de Pasteur. Así que la jineteada del año, la jineteada de Carlos Tejedor de Miguel Ferreira, el 29 de junio entregó como premio al ganador 30.000 pesos en efectivo a la señora María Díez de la localidad de Pasteur, que tenía el 3.226 y que salió en la lotería esa noche de el sábado 29 de junio. Nosotros seguimos con nuestra fiesta, grabamos antes del sorteo, por eso no le podemos dar la información por el tema del feriado de lo que aconteció con el sorteo nuestro de la fiesta de Padrinando, pero sí la semana que viene le vamos a dar el número favorecido con las entradas de Padrinando. Recordarles que ya estamos a un pasito de comenzar con la fiesta de Saladillo. Ya en el día de mañana vamos a estar llegándonos a Fiestas Patrias, a la Sociedad Rural de Saladillo en la provincia de Buenos Aires, para estar los 4 días con nuestras cámaras registrando todo lo que allí acontezca y ya el próximo martes empezar con las primeras imágenes. Esto es para lo que va a venir Saladillo, lo más próximo, lo que estamos apenitas a 2 días del comienzo. Ahora seguimos disfrutando del programa del día de hoy. Y con fondo el escenario de Ismael Horacio Segna, en reconocimiento al conocido en su época animador de jineteadas y así denominado el Tigre Segna, que homenajeó a este hijo del pueblo la agrupación Ilusión Gaucha con su escenario. Vemos la monta de Federico González, que le ganaba este reservado, y seguían viniendo reservados a los palos para Ezequiel Rodríguez, que montaba el caporal de Fernández, dejándolo muy cerquita del palo. Ahí está Ezequiel Rodríguez en el caporal de Fernández, que le ganaba en el segundo salto a este joven jinete de los pagos de Coronel Charlone. Se iba Martín Valvidares, que montaba el pitufo de la agrupación Ilusión Gaucha, que también le ganaba y se quedaba con las ganas de estar en los premios. Un lindo potro
reservado nuevo de la agrupación Ilusión Gaucha. Ahí vemos a la Junta de Apadrinadores, Andrés Fernández, Ever Pires, junto a don Juan Pérez, colaborador de la agrupación Ilusión Gaucha. Freddy Gatica en el boliche de Rionda, ahí lo tenemos al jinete de los Pagos de América, en el reservado el boliche de Diego Rionda. 15 de septiembre del 2019, la fiesta de Coronel Dorrego en la provincia de Buenos Aires, la internacional de la familia Ponce. También el 15 de septiembre, la jineteada del año en Carlos Tejedor, la fiesta de la familia Ferreira. Allí estaremos en las dos fiestas con el programa Apadrinando. Ahí está, 15 de septiembre, los informes, las entradas que están a la venta, que siguen a la venta, que ya pasaron dos sorteos, pero hay importantes sorteos más. Federico Solanille en el Torito de Ñazo. Ahí está el hombre de los pagos de Pastel, en el reservado de los pagos de Juan Bautista Alberdi, Federico Solanille, montando el Torito del Gringo Ñazo. 3.30 el puntaje para el jinete. Bueno, ahí está el Torito del Gringo Ñazo. Y recordarles que la fiesta de la Ilusión Gaucha está en marcha nuevamente, con 300.000 pesos en premio para el público presente o para quienes compren la entrada anticipada, que bueno, ya van a decirnos el valor que tiene y ya seguramente que en la próxima semana estará en toda la zona. El jurado nos decía que el ganador de esta rueda en categoría basto y encimera era Pipo Quintero, que montaba la costera reservada de Rionda. Segundo premio era para Andrés Fernández de Emilio de Bunge, que montaba el pico blanco de vara. Y tercer premio para Federico Solanille, que montaba el torito de Hugo Ñazo. 18, 19 y 20 de octubre, Fiesta Grande de las Flores. A partir del 21 de julio y hasta el 20 de agosto se galopean los potros para la Fiesta de las Flores. Se viene la Grande de los Valier a Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, el domingo 14 de julio. Estancia La Flor del Carmen. Rueda en categoría crina por la mañana. Rueda en categoría basto. La actuación especial de Carlos Ramón Fernández y Gran Bailanta con los Chamigos. 7 tropillas en el ruedo. 120 montas. Importantes montas especiales. El Martín Fierro de Valier con Mario Salazar. El Hornero de Araneta con Gervasio Lennon. El Arisco con Leonel Oviedo. Y el Puestero con Roberto Valier. Recuerde, se viene la Grande de los Valier a Carmen de Areco, el domingo 14 de julio. Segunda fiesta del Ombú en el Predio Cultural Recreativo Municipal de La Laguna, provincia de Córdoba, los días 20 y 21 de julio. Sábado 20, desfile por las calles de la ciudad, demostración de juego de pato y salto hípico, rueda en categoría crina y gran peña folclórica. Domingo 21, rueda en categoría bastos con encimera, baile del pericón nacional. Importantes montas especiales en categoría grupa, Emiliano Lali, actual campeón de Jesús María, en el 22 corto de Bobatti. Y en categoría crina, Sebastián Rego, campeón de la fiesta del Caldén Nueva Galia 2019, en la langosta de Marcelo Martinengo. No se olvide, los días 20 y 21 de julio, la cita es en La Laguna, provincia de Córdoba. Coordinación general, Marcelo Martinengo. Que de noche yo la busco por la cumbre del sur. La Reforma, La Pampa, gran fiesta criolla, el sábado 3 de agosto festejando el Día del Niño. Desde las 9 horas, juego de riendas de caballo manso, rueda de grupa a sorteo, rueda de petizos con la tropilla Los Nehuen. Importantes montas especiales con los campeones pampeanos 2019. En crina, Pato Gómez en el Don Miguel de Carlos Reales. En grupa, Tato Ramos en la estanciera de El Ramos.
y con bazos Ricardo Machi en la oración de Ariel Ramos. Para los niños, chocolateada con facturas y tortas fritas y el gran show de Piñón Fijo. La actuación del Pampa Cruz y el cierre con la actuación de los majestuosos del Chamamé. Invita Comisión de Fomento de la Reforma. No se olvide, el sábado 3 de agosto, festejando el Día del Niño, la Reforma los espera. Bueno, el domingo 4 de agosto, la fiesta de David Arias y su familia, así por los pagos de Kenuma. Bueno, una muy linda propuesta. Creo que por primera vez a los pagos de Kenuma llegan dos importantes reservados, como es el Por Si Acaso y el Mulato de Luis Amado de Relicó La Pampa, Tropilla La Pampeana. Allí se topará el Por Si Acaso, el Monte Especial con Javier Echeveguren de los pagos de Madriaga, y una vez más se topará Freddy Gatica con el Mulato allí en los pagos de Kenuma el domingo 4 de agosto. Por allí andaremos acompañando a este amigo, también llevando la cobertura de la Mutual del Jinete, y bueno, allí nos estaremos encontrando también al regreso de los pagos de la Reforma, que estaremos el día sábado y el domingo, si Dios así lo permite, estaremos acompañando a David Arias en los pagos de Kenuma. Se vienen muchas fiestas, muchas propuestas, a seguir trabajando con todo este movimiento que como decía hace un rato, por ahí no nos cuesta creer que haya gente que no quiera que sigan las jineteadas, pero es así y no es tan fácil la cosa para nosotros los que gustamos de todo esto. Así que hay que poner las barbas en remojo y primero de todo hacer conciencia y después tratar de defender como se pueda, tratando de informarse, de interiorizarse cómo son las cosas y en qué puede aportar cada uno de nosotros que estamos en esto y que nos gusta esto, ¿no? Tanto sea jinetes, tropilleros, como organizadores, hay muchas cosas que tendremos que corregir por el bien de todos. Nos vamos al último galopito del Apadrinando del día de hoy. Y bueno, nos vamos a este resumen que hemos hecho de la fiesta de la División Gaucha, la última parte con respecto a jineteada, la categoría clina, reservados y jinetes elegidos. Algunas de las montas que se largaron en esa noche, cuando vemos que la gente de Casbas está diciéndole que los corredores de prueba de rienda llamen a quienes quieran inscribirse. Ezequiel de Armas y el tropero de Rionda le ganaba de esta manera. 0 puntos para el jinete de General Villegas, radicado por los pagos de Rufino, Ezequiel de Armas. Don José Galeano colaborando también con la gente de Emilio Bebunge, hombre de los pagos de América, como acarreador. Y se iba al jinete local Juancito Sánchez, que le ganaba espectacularmente la incorrecta, esta reservada de Juan Santa Cruz de los pagos de Buchardo en la provincia de Córdoba. Andrés Fernández en la Vanguardia de Vara, ahí está el jinete local echando una muy linda pelea. Bueno, ya casi con la campana le gana la reservada. La Vanguardia de Sergio Vara, esta potra nueva pero bellaca que le tocaba montar en los pagos de Emilio Bebunge. Cuarto encuentro de destrezas gauchas, Kenuma, el 4 de agosto, la fiesta de David Arias, una muy linda fiesta. Luis Aguirre en el lagunero de Fasano, ahí está el lagunero, un potro macaco que, bueno, lo venimos mirando bastante bien, viene haciendo bien las cosas este potro, así que para tenerlo en cuenta, el lagunero de Walter Fasano, que aquí lo montaba Luis Aguirre. Federico González, la copita de Ñazo, le ganaba ahí cerquita, la copita de Choco, le ganaba al jinete Federico González. Ese
Ezequiel Rodríguez en la callejera de Fernández. Ahí está el jinete Ezequiel Rodríguez, que bueno, no alcanzaba a llegar al tiempo. Cero punto para Ezequiel Rodríguez. Esto es Emilio de Bunge, esta es la ilusión gaucha que ya anuncia su próxima fiesta para el sábado 4 de enero del año 2020. Juan Domínguez y el nono de la ilusión gaucha. Juan Domínguez en este potro de la ilusión gaucha que salía con muchas ganas y que le ganaba al jinete de los pagos de Buchan. Oscar Lucero, el lagunero de Galotti, ahí está. El lagunero de Galiotti en la monta de Oscar Lucero, cumpliendo con el tiempo, 5 puntos para el santafesino Oscar Lucero. Decirle que bueno, nosotros seguimos trabajando con nuestra fiesta de apadrinando. Ya en el próximo mes largaremos el programa oficial de lo que va a ser la jineteada. Seguimos vendiendo entradas, realmente contento con lo que se viene vendiendo hasta ahora. Decirles que quedan otro sorteo más de 30.000 para el mes de septiembre, 100.000 el primero, 50.000 el segundo, y la Ford Ranger que está esperando ya guardadita sobre el trailer en los pagos de América, espera dueño el lunes 14 de octubre. Damián Milovich, el punto com de su propia marca, ahí está el jinete santafesino con este caballo que adquiriera allá de la marca de don Juan Arzuaga y que ahora pasó a sus propias manos, el punto con la monta de Damián Milovich, conocido reservado que en alguna oportunidad estuvo en montas especiales cuando era de la marca de don Juan Arzuaga. La fiesta de Fortín Guerrero de Mataldi que coordina Diego Quintero para el domingo 18 de agosto. Oscar Lucero y el Lagunero, primer premio en la categoría clina en los pagos de Emilio Bebunge. Segundo premio para Damián Milovich en el punto com. Ahí está, Damián Milovich en el punto com, segundo premio. Y la jineteada más campera fue para Andrés Fernández, que montaba la vanguardia de Sergio Vara. Ahí está la ganadora de los premios del sorteo, los ganadores de la jineteada cobrando sus premios. Así terminaba una edición más, la decimoquinta en este caso, que se llevó a cabo en enero de este 2019, edición de la Ilusión Gaucha de Emilio Bebunge. Muchísimas gracias por vuestra atención. Será hasta la próxima.